No, yo era de Zaragoza y en Zaragoza tenía, pues no sé por qué seguirían a Zaragoza, pues porque tenían acá allí el negocio mejor que aquí. Se fueron a Zaragoza, a La Pasiega. En Zaragoza, La Pasiega. La conocía todo el mundo. La Pasiega. Oye, de cría entonces no pensábamos más que en jugar y en. No tengo ni idea. No sé. Yo era solo, yo y un hermano. Yo y un hermano. He ido al colegio de monjas, he ido a Santa Rosa. No sé si buena o mala, eso ya no lo sé, pero yo soy religiosa. Y soy, sí, los domingos a misa, claro. Los demás días no, porque yo a lo mejor en Zaragoza tenía costumbre de ir también muchas veces, a lo mejor unos cuantos días entre semana también y eso, pero aquí no, aquí iban los domingos nada más. Claro, antiguamente todas hacíamos costura, eso es normal. Hombre, claro, que éramos de la sección femenina. ¿Y te acuerdas de aquello? Y de la sección femenina y de los otros. ¿Cómo se llamaban? Ahora no me acuerdo. Que eran de requetés. Unos eran de falangistas y otros requetés. De todo. A todo me apunté. El que no te apunta, no. Ah, pues oye, cosas que te mandaban, pues antes sé yo, ahora ya no me acuerdo yo ya lo que hacíamos. A la mujer la enseñaban a todo, como es debido. Pero eso cuando estaba en Zaragoza, unas veces íbamos a San Sebastián y otras veces veníamos a Santander. Pero en verano siempre íbamos a veranear a algún lado. Tenía afición a la foto. Tengo muchas fotos y algunas buenas porque me las han pedido en la casa, incluso para exponer. La primera máquina que tengo, entre todas las primas, la tuya era la primera, mi Lía. Ah, hacía fotos de todo. Paisaje también mucho. Porque íbamos al Pirineo. Íbamos en verano al Pirineo y claro, pues allí también pues hacía de todo, en Panticosa, en todos esos sitios. Hacía muchas diabluras a los chicos. Así. ¿No te acuerdas, Milina, cuando les poníais alguna cosa en las sábanas y a ti te descubrieron porque te sonaban las esclavinas que llevabas, A las porque tú pulseras, tirabas y muchas diabluras. Pues, ¿qué vamos a hacer de jóvenes? En marzo me parece que me casé. Oye, es que hacéis unas preguntitas que ya, que se olvida uno ya de las cosas y ahora, ahora cuando me casé y ahora qué sé yo. en el Y 61? menos mal que no me he divorciado, porque si me hubiera divorciado diría, pues oye, me casé, pero vete a saber dónde está el que me casé. No, o sea que, hombre, con Manuel Gómez Ruiz. El chico más guapo del pueblo. Sí, tenía molino. Molinero. Aquello era No, muy sí, famoso, era buenísimo. Mi buenísimo, marido el muy muy marido. bueno. Aparte de guapo, que era guapo y buen mozo, pero La única que rotaba esta era. mi madre la adoraba. Mira, la Virgen de aquí, de La Vega, tiene el traje que se casó ella, porque se lo regaló a la Virgen, el traje blanco. Ya, oye, no, pues mira bien que ha coincidido que estás, porque tú tienes más memoria. Yo ahora estoy más tonta, no tengo tanta memoria, pero tú sí. Hombre, claro, qué remedio me ha quedado. Creo que he sido ama de casa. Y no es porque lo quiera decir, pero
lo he hecho bien. ¿Te parece poco la casa? Y ayudar a su madre, claro. Y luego mi madre, claro que la tenía en la cama. Hombre, cuando la guerra, pues se pasó mal. Pero hombre, si no había para comer, ni dónde comprar, ni nada. Y más si éramos del otro lado. No. Pero bueno, todo pasa. En la guerra civil pasamos miedo. Porque como no éramos rojos, pues nos iban a coger. Bien, nada, la guerra bien. Íbamos al refugio. Decían, tocaba la sirena, decían que vienen los aviones al refugio. Cuéntete, pero como éramos críos, tampoco le dábamos más importancia. Pero en Zaragoza, pues se fue muy del régimen porque, claro, teníamos a la Virgen del Pilar, que valía por todo. Pues cuando pasó la guerra ya volvimos otra vez de vacaciones. Pues nosotros la guerra, como vivíamos en Zaragoza, la pasamos allí. Adiós, gracias. ¿El extraperlo? Sí, claro, que vendían más caro. Ya, pero, oye, yo de eso, si era una cría, ¿con qué voy a estar pendiente de esas cosas? De eso pasaba. Como no nos faltaba, pues no nos preocupábamos. Yo estupendamente. Muy bien. Estoy contenta de vivir. De haber vivido y de vivir y seguir viviendo. El repaso positivo. Lo he pasado bien, he vivido bien, sí. He sido feliz. Sí, se lo ha pasado muy bien, ¿eh? Y nada más. Y nada más. He sido feliz. Sí, sí. He tenido siempre cuidado de las buenas compañías. Sí, también. Eso sí.